que tengo el porqué y luego detallaré la moción. El primer motivo es que hace un año el gobierno votó a favor de hacer una campaña dedicada a la comunicación sobre este programa. Y en comisión, por lo menos yo lo que entendí es que se planteaba hacer otras cosas que una campaña dedicada a este programa. Entonces, una de dos, o en comisión hemos entendido mal, o al proponer leer, el gobierno ha cambiado de postura sobre el tema. Pero la verdad es que ahora no sabemos muy bien sobre qué pie tenemos que bailar. Es la primera razón. Pero la principal, accesoria, pero la principal es que justamente esta moción pedimos más visibilidad para ese programa, y qué mejor que debatirlo y dedicar minutos en el pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián para que la gente que nos escucha y que nos escuchara también, porque los vídeos están disponibles en la web, pueda enterarse de que existe, al margen de todos los otros canales que existen y que existirán. Ahora bien, entro en el tema de la moción. Entonces, existe un programa municipal que se llama Hogares Menos CO2, que propone a los hogares que deciden adherirse tres cosas: un contador inteligente para hacer un seguimiento fino del consumo eléctrico, dos, consejos para reducir el gasto en agua, electricidad y calefacción, y tres, una metodología para poder evaluar el consumo de energía y su reducción. Como decía, hace un año se aprobó por unanimidad una moción nuestra que proponía hacer una campaña o varias dedicada a este programa, y hicimos la interpelación porque habíamos constatado que no se había hecho esa campaña. A nuestras preguntas en comisión, el gobierno contestó que en 2017 se limitó la promoción de la iniciativa Hogares Menos CO2 en el marco del programa del proyecto Smart Calea, y que también se planteó un tratamiento a la demanda para atender a las peticiones ciudadanas de sumarse a este programa. Y que también en 2018 se plantea seguir con el tratamiento a la demanda y realizar comunicaciones puntuales en eventos como, por ejemplo, se comentó de la Hora del Planeta, que viene dentro de unos días. En todo caso, lo que entendimos en comisión es que el gobierno, por lo menos en aquel momento, dejó claro que no planteaba realizar una campaña de comunicación dedicada exclusivamente al programa Hogares Menos CO2, al margen de eventos que pueden ser esporádicos. Si es así, pues lo lamentamos, o lo lamentábamos, porque según la Estrategia Clima 2050, disponible en la web municipal, es necesario desarrollar una ingente labor de comunicación y formación en materia de cambio climático, está en la página 20, y generar menos CO2 es la principal medida para luchar contra el cambio climático. Y además de enmarcarse dentro de los compromisos del Ayuntamiento en materia de sostenibilidad, el programa Hogares Menos CO2 realiza una labor social y de interés público evidente, ya que permite a las familias reducir sustancialmente su factura energética. Lo que plantea, y lo que se ha comentado en comisión, lo que plantea hacer el gobierno en 2018 nos parece positivo, no decimos que no, pero creemos que este programa Hogares Menos CO2, merece una campaña dedicada y no solo entre comillas, comunicar sobre ello cuando, ¿cómo decir?, paralelamente a otros eventos. Entonces, bueno, simplemente era eso. Escucharemos las explicaciones pero el sentir de cada grupo sobre el tema. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, gero,